Arratxalde hon, ongi etorri, e, gaur gurekin Jesus Garmendi bainiz daukagu, Euskal Herriko Unizateko zea irakaslea dana, berez e, e, integrazio politika, politikoa eta batasun ekonomikoa Europar batasunean Unizate Masterraren zuzenderia ere bada, eta gaurko gaia eta biharko, ba, itzaldi luzegi e, kerta ez zedin, bietan banatzea erabaki genuen, zen hola klabe batzuk eman nahi dizkigu, bere ikuspuntotik egoera ekonomikoa ulertzeko. E, bera nene iritziz ezkorra da, baina agian beharrezkoa dugu. E, ezkertu nahi diot, bai bera eta baita hemen dagoen marisol bastidari, ba, bere bidez, bargi genun, ba, argi zitzaigun eta ba, erabaki genuen hau egitea. Ba, zuei biloi, mila esker. Besteríquez, Bueno, buenas tardes. Es un placer que esté con nosotros Jesús Garmén de Ibáñez, que es profesor de la estructura económica en la Universidad del País Vasco, dirige algunos másteres de estructura económica y fundamentalmente viene por, bueno, por la iluminación que nos dio Mario Bastida aquí presente y por el convencimiento de Jesús de que era conveniente que pudiéramos gozar de algunas claves que nos ayudaran a interpretar la situación económica mundial. Desde un punto de vista de él, digamos eh, negativo, pero probablemente muy realista, y decidimos que su aportación eh, se dividiera en dos conferencias para que así pudiéramos tener más tiempo para entender y practicar y hablar con él de las cuestiones que nos va a plantear. Tenéis en el programita de mano las dos cuestiones. Yo solo agradecerte, Jesús, que estés aquí. y te dejo con nosotros sin más. Muy bien, Gracias. Estupendo. Bueno. Bueno. Arrozavión, os ziei eta eskerrik asko tortzegatik. Eh, bueno, ya ya ha dicho Francis que la iniciativa de esto en realidad fue de Marisol Bastida, a la que agradezco mucho pues en fin, el empujón que me dio para No sé si animarme, obligarme a tanto no llegó, pero yo no era, en fin, tenía ciertas reticencias para exponer en público mis ideas, pues porque en el fondo pienso que todavía nos queda para largo y claro, no, no me apetecía ser especialmente cenizo una vez más, ¿no? Y ya lo he sido unas cuantas veces en el pasado, y por desgracia, pues eh, habiendo tenido razón en esta ocasión en la que me habría gustado tanto equivocarme. En fin, muchas gracias, Marisol, por tu empujón y por tu ayuda para darme hoy la oportunidad de exponer aquí en público mis ideas. Muchas gracias, por supuesto, la, al director del Coldo Michelena y a todo el personal del centro por la colaboración que han prestado para hacer este acto posible y ya sin más eh, dilaciones voy a, voy a entrar en, en harina. ¿Eh? El <coughs> guión de la, de la exposición lo tenéis en el folleto de mano que se ha preparado para la ocasión, de manera que voy a empezar ya directamente con la presentación. La idea básica de estas dos charlas es eh, explicar por qué continúa la crisis. En la charla de hoy lo que voy a hacer es eh, explicar las razones fundamentales por las cuales las políticas aplicadas han fracasado a la hora de poner a la economía mundial en la senda de una recuperación franca. Y mañana lo que haré es ver cómo las medidas que se han aplicado no solamente no han conseguido esto, sino que nos han encaminado peligrosamente hacia una deflación de la que resultaría bastante difícil salir si se cayera en ella. Y por eso mismo abogaré, tanto hoy como mañana, por la necesidad de una acción internacional coordinada para evitar... Esta caída en la deflación. Como mañana voy a explicar con un poquito más de detenimiento en qué consiste, pero en fin, al final de la charla ya se verá que se trata simplemente de un descenso general y persistente del nivel de los precios, pues no insisto más en esto, porque será el tema de la charla de mañana. En lo que se refiere a la charla de hoy me parece, y la de mañana, me parece importante acotar de entrada un poco. Que me voy a limitar exclusivamente a una parte muy pequeña de todo el jaleo que tenemos. Se puede ver perfectamente en la diapositiva la cantidad de ángulos que tiene esta crisis en la que estamos. Yo solamente voy a tocar la dimensión económico-financiera y dentro de esta dimensión económica-financiera me voy a centrar exclusivamente en un punto que considero clave para desatascar la situación de marasmo en la que se encuentra en estos momentos la economía mundial. Y ese punto es el enorme endeudamiento que se ha acumulado en las economías más desarrolladas y en las principales economías del mundo en los años previos a la crisis, durante todo ese periodo de expansión prolongada que dio lugar pues, a unos excesos crediticios bastante fuera de lo común. Es eh, evidente que, como dice Minsky, la economía capitalista, las finanzas capitalistas son mucho más propensas al exceso que cualquier, otra, cualquier otro sistema económico. Al fin y al cabo, una economía capitalista tiene como finalidad principal el beneficio. El, el móvil de una empresa capitalista es ganar dinero. Y. A la hora de ganar dinero, pues evidentemente si uno invierte su capital en una masa de activos y esos activos le rinden un determinado porcentaje, en la medida en que por cualquier circunstancia esos activos puedan revalorizarse y constituirse en una garantía a la hora de solicitar un crédito de mayor valor, pues evidentemente con ese crédito se puede obtener una masa de activos mayor y aplicada el... De la misma manera que en la primera vuelta, sobre una masa de activos mayor, vamos a tener lógicamente más beneficio. De manera que el endeudamiento o el apalancamiento, como se llama en la jerga de los economistas, no es más que la palanca mágica que nos permite multiplicar la masa de activos que podemos poner en explotación. Por esta misma razón es evidente que no hay ninguna tendencia a parar en cuanto al aumento del endeudamiento, porque el aumento del endeudamiento permite efectivamente ganar más. ¿no? Cuando se empieza a ser excesivo un endeudamiento? Pues evidentemente un endeudamiento empieza a ser excesivo cuando los ingresos corrientes empiezan a ser insuficientes para atender a las obligaciones de pago contraídas. Hasta entonces no hay problema. El problema empieza cuando efectivamente ya tropezamos con dificultades para atender a los pagos durante algún tiempo evidentemente se puede coger y liquidar algunos activos que uno tenga por ahí a mano, ¿no? Se puede eh, tirar de eh, en fin, yo que sé, algún cuadro que tenga uno en casa, unas litografías que hay por ahí que le regalaron el día de la boda, la vajilla de la abuela, en fin, cosas de estas, ¿no? Y con eso pues efectivamente se puede conseguir un dinerillo con el que atender a algún pago, pero eso se vende una vez, no se puede vender más. De manera que al final son los ingresos corrientes en la, los que tienen que sustentar la atención ordinaria de las obligaciones de pago. En las empresas ocurre exactamente lo mismo. Una empresa puede perfectamente prescindir de algunos activos que no son fundamentales para su actividad y con eso ir atendiendo algunos pagos. Pero insisto en que son los ingresos ordinarios los que constituyen la fuente eh, principal de pago a la hora de atender las obligaciones de deuda contraídas. Al nivel agregado, los ingresos corrientes de un país pues son el Producto Interior Bruto y, por consiguiente, la forma de medir si nos estamos excediendo o no con el crédito pues es ir viendo el nivel de deuda en relación al PIB y la forma en que se atiende a las obligaciones de pago por el camino, ¿no? a medida que va subiendo eh, el nivel de endeudamiento, como es lógico, pues eh, los bancos eh, te prestan atendiendo al mayor nivel de riesgo en que incurren y, consiguientemente, te exigen intereses mayores, etcétera, ¿no? Es decir, que las cargas de la deuda crecen con el nivel del endeudamiento relativo. Pero al mismo tiempo que eso ocurre, resulta que cuanto más se prolonga la expansión, más difícil es encontrar inversiones que rindan lo mismo que al principio. Esta combinación de rentabilidades decrecientes cuando avanza la expansión y costes de financiación crecientes a medida que aumenta el endeudamiento marca claramente un límite a la posibilidad del endeudamiento relativo. Tarde o temprano se llega a ese límite y cuando se llega a ese límite estalla una crisis. A eso le llamamos exceso de crédito, ¿no? En el momento en que estalla el exceso se revela cuando estalla la crisis. Hasta que estalla la crisis, insisto, en que todo el que puede se endeuda y se endeuda porque así gana más al aumentar la masa de activos que pone en explotación. ¿Qué soluciones tenemos cuando el nivel del endeudamiento alcanzado ya un nivel elevado en relación al PIB, pues esto es un cociente. Tenemos dos soluciones posibles. Bajamos el, el numerador, el nivel del endeudamiento, lo cual se puede hacer única y exclusivamente en la medida en que los acreedores estén dispuestos a aceptar algún tipo de quita, algún tipo de reestructuración que lo permita. Y hoy por hoy no está esto en la agenda de la negociación. El caso de Grecia es bien evidente en este sentido, de manera que el numerador no se toca. ¿Qué nos queda entonces para reducir el nivel relativo del endeudamiento? Nos queda elevar el denominador. En definitiva, una política de crecimiento ¿eh? que, estimulándolo, nos permitiera reducir el nivel relativo del exceso crediticio en el que se había incurrido. ¿Qué políticas tenemos a la hora de estimular el crecimiento? A corto plazo tenemos básicamente únicamente dos grandes instrumentos, dejando a un lado el tipo de cambio, porque en gran medida el tipo de cambio pues, eh, está siendo determinado en parte por los mercados y en parte por las intervenciones de los bancos centrales, pero bueno, en aspectos técnicos no quiero entrar. ¿eh? Básicamente se ha jugado con la política monetaria en parte para devaluar el tipo de cambio, ¿Eh? y el otro instrumento posible es la política fiscal. Estos son los dos instrumentos a corto plazo disponibles. A medio plazo y a largo plazo, <coughs> lo que se llama políticas de reformas estructurales o políticas de oferta, como en ocasiones se les denomina, pues básicamente consisten en reformas laborales, en reformas de pensiones, en fin, en reformas... En reestructuraciones eh, industriales, etcétera, que eleven la capacidad competitiva del país con el tiempo. Como es obvio, para una salida rápida de la crisis, lo que realmente cuentan son los instrumentos a corto plazo. ¿no? Lo que voy a intentar justificar en la charla de hoy y en la de mañana es que... La política fiscal ha quedado relegada a un segundo plano por diversas circunstancias que mencionaré a continuación y se ha quedado prácticamente todo a expensas de la eficacia que pueda tener la política monetaria a la hora de estimular el crecimiento. Pues bien, mi tesis es que en una crisis de las características de la presente, la política monetaria no es eficaz para estimular la demanda agregada es decir, la demanda de bienes y servicios. Y precisamente por eso estamos tropezando con tantas dificultades para salir de la crisis. El obstáculo principal que eh, eh, impide una salida franca hacia la recuperación económica es el exceso de endeudamiento relativo. Sin tocar el, el numerador y renunciando a utilizar la política fiscal, que es el instrumento que propiamente hablando sería más adecuado en las presentes circunstancias, pues nos hemos metido en un problema de endeudamiento relativo elevado para rato. Y precisamente por eso, eh, por las dificultades que esto plantea, como vamos a ver, pues nos hemos acercado peligrosamente hacia la deflación. Voy a examinar a continuación cuál ha sido la política aplicada entre 2008 y la actualidad. Bien en 2006, 2007, 2008, depende un poco de dónde pongamos el acento, empezaron ya realmente los problemas. Y para el año 2008 ya era absolutamente evidente que habíamos entrado, en una situación de endeudamiento excesivo en todas las grandes economías desarrolladas y a partir de la quiebra de Lehman Brothers pues se organizó un follón descomunal. La crisis fue de una magnitud tan grave y además se propagó con semejante celeridad que realmente provocó respuestas inmediatas y políticas muy parecidas y simultáneas en todas las grandes economías, porque estaban afectadas pues, por el mismo tipo de problemas. Rápidamente hubo que eh, cargar a los presupuestos públicos con el coste del saneamiento de las entidades financieras afectadas por la crisis, hubo que eh, hacer nacionalizaciones, hubo que, en fin, eh, aportar fondos para el capital de las entidades en dificultades. A todos estos costes de las crisis financieras se añadieron los costes derivados de los propios efectos automáticos de la crisis. Dado que la actividad se contrajo brutalmente, pues tuvimos una contracción también muy fuerte de los ingresos públicos y al mismo tiempo pues, gastos automáticos también que se activan pues, por los derechos adquiridos a prestaciones de desempleo. O a jubilaciones anticipadas, etcétera. De esta manera, entonces, los déficits públicos crecieron muy rápidamente. Asistimos a una inversión impresionante de, de los saldos de los presupuestos públicos en tan solo uno, unos meses. La política monetaria, a su vez, se activó también inmediatamente en cumplimiento de las obligaciones propias de los bancos centrales que tienen que garantizar el suministro de la liquidez que necesita un sistema económico para impedir el colapso de los pagos. ¿no? De manera que se hizo pues, de todo, todo tipo de medidas. ¿no? Se alargaron plazos, se dio financiación ilimita ilimitada a tipos de interés bajísimos, se aliviaron las garantías que se exigían para estos préstamos, etcétera, etcétera. En definitiva, los gobernadores de los bancos centrales cumplieron con su papel y de esa manera tuvimos simultáneamente unas políticas monetarias muy expansivas y a la vez una política fiscal muy expansiva, porque cuando se incurre en un déficit público, como es natural, lo que es déficit público... Es un dinero que queda en manos del sector privado. Por consiguiente, es un dinero que contribuye a neutralizar, digámoslo así, o a suavizar la dureza de la crisis. Eh, todavía, un año después de la, de la quiebra de Lehman Brothers, que fue en septiembre de 2008, en septiembre de 2009, cuando se reunió el G-20 en la cumbre de Pittsburgh, dominaba una situación de temor a la caída en una gran depresión similar a la de los años 30. Y fue ese temor, principalmente, lo que eh, facilitó la cooperación internacional. En la cumbre de Pittsburgh, todos fueron eh, consensos en cuanto a evitar una retirada. Prematura de los estímulos que se necesitaban para relanzar el crecimiento económico. Así que, inesperadamente, pues fue el pánico, en definitiva, lo que permitió al keynesianismo salir del armario. El keynesianismo estaba atravesando por horas bajas desde los años 70, pero cuando llega una crisis de esta magnitud, ¿verdad? En las trincheras, todos somos keynesianos. De manera que ahí ya no hubo nadie en el FMI que fuera a exigirles medidas de austeridad a los patrones del organismo, ¿verdad? Aquí no se aplicaron las mismas medidas que se aplicaron en otras ocasiones. Y gracias precisamente a eso, gracias a que se mantuvo una política simultánea de expansión en todo tipo de grandes economías desarrolladas, pues lo que eran a la altura de 2009 brotes verdes que solamente veían unos pocos, pues a la altura de 2010 se convirtieron ya, como se puede ver, en, bueno, no sé muy bien, en fin, se ve el pico ese como baja en 2008-2009 y el repunte espectacular que tiene a lo largo del año 2009 y 2010. ¿no? Esas políticas expansivas, entonces, efectivamente, surtieron su efecto y la economía, sobre todo estadounidense, pero también las grandes economías, empezaron a entrar en la senda de la recuperación. ¿no? De manera que lo que... En un primer momento había provocado un pánico, pues al final se quedó simplemente en un susto. Y como ya se fue desapareciendo un poco la situación esta de emergencia, pues enseguida los que eh, hasta hace bien poco habían estado sacudiendo sus pérdidas al sector público empezaron a, a volver a lo de siempre lo de siempre que era, lo de siempre había sido que el gobierno era un estorbo y que el mercado era capaz de arreglarlo todo. De manera que enseguida montaron pues toda una campaña mediática para que el gobierno devolviera sus deudas. Empezaron a lanzar eh, mensajes del tipo de se está jugando con el futuro de nuestros hijos, el gobierno gasta manos llenas, etcétera, etcétera, y Desgraciadamente, pues esta cruzada contra el déficit pues, eh, tuvo éxito. No fue, desde luego, una cruzada liberal, ¿eh? no fue una cruzada liberal en absoluto. Nadie tenía ningún reparo en la intervención estatal cuando se trataba de socializar las pérdidas y nadie tenía tampoco ningún reparo cuando se trataba de regar con dinero público. Los bancos centrales forman parte del sector público. No había ningún problema para regar de dinero público a tipos de interés prácticamente cero a manos llenas. ¿eh? No era la intervención estatal lo que estaba en juego, era el déficit público. Había una auténtica cruzada contra el déficit público. Y desgraciadamente tuvo éxito. Tuvo éxito y ya, para, ya sin esa sensación de emergencia, sin ese miedo a la caída en la Gran Depresión. Pues para la cumbre de Toronto del G20 en junio de 2010 cambió extraordinariamente el discurso. Donde antes estábamos con un consenso para evitar la retirada prematura de los estímulos económicos, pasamos a la elaboración de planes creíbles de consolidación fiscal. ¿Eh? Empezamos ya a políticas de reducción de los déficits públicos, en un momento en donde todavía, como veremos, el sector privado no estaba en condiciones de eh, invertir. Este éxito de la campaña consiguió en Estados Unidos que desde noviembre de 2010 la... El Partido Republicano obtuviera la mayoría en la Cámara de Representantes y, como consecuencia de esto, pudo bloquear cualquier intento de aumentar los impuestos o cualquier intento de eh, sortear el techo de deuda pública estadounidense. Lógicamente, con una crisis de esta magnitud, pues los déficits públicos crecieron fuertemente en Estados Unidos como en todas partes al principio y como consecuencia de eso la deuda pública aumentó fuertemente de manera que se llegó enseguida al techo. En esa situación entonces habría sido necesario sortear ese impedimento con cualquier argucia legal como se había hecho en multitud de ocasiones en el pasado, solo que esta vez el Partido Republicano, azuzado por el, el ala derecha del mismo, el Tea Party, pues se opuso a cualquier solución de contabilidad creativa de este estilo, ¿no? De manera que la política fiscal estadounidense quedó completamente maniatada a partir de noviembre de 2010. Y esta situación se mantuvo incluso después de conseguir Obama la, ganar las elecciones en 2012. Siguió estando bloqueada la posibilidad de recurrir a una política fiscal expansiva en los Estados Unidos a pesar de ello. Eh, ¿Qué quedaba entonces ya en los Estados Unidos para estimular el crecimiento? Pues únicamente la política monetaria. Y afortunadamente al frente de la Reserva Federal Estadounidense estaba Bernanke, que es un especialista precisamente en el estudio de la Gran Depresión. Y gracias a eso no tuvo ningún problema para, consciente de la situación, poner en marcha medidas extraordinarias de política monetaria. De manera que el quantitative easing famoso, la política esta de expansión cuantitativa del balance del Banco Central, empezó ya desde el primer momento en los Estados Unidos. En noviembre de 2010 se aprobó un segundo paquete de expansión cuantitativa. En septiembre de 2012 se aprobó un tercero y, en todo momento, hasta octubre de 2014, el Banco, la Reserva Federal Estadounidense, ha mantenido un tono muy expansivo de la política monetaria. Eh, la política monetaria, como veremos luego, no sirve demasiado a la hora de alentar el gasto de consumo y de inversión pero evidentemente tiene ventajas a la hora de aliviar las cargas de la deuda, a la hora de permitir la refinanciación de las mismas, en fin, tiene los efectos positivos que tiene, de manera que esta política le ha permitido a los Estados Unidos más capacidad de maniobra que la que ha podido haber en el caso europeo. En todo caso, insisto en que lo que se utilizaba como instrumento para estimular el crecimiento era casi exclusivamente la política monetaria en el caso estadounidense. ¿Qué es lo que sucedía a su vez en el caso europeo? Aquí podemos ver, por ejemplo, como en Estados Unidos pasamos. Bueno, lo que hay aquí en negro es el, el saldo total y lo que hay en rojo es el saldo sin los efectos automáticos del cambio de la coyuntura económica. De manera que lo que hay en rojo viene a ser más o menos lo que podríamos decir que refleja la orientación restrictiva o expansiva de la política fiscal en cada periodo. Si hay un saldo negativo, es una orientación expansiva, estimula el crecimiento porque deja más dinero en manos del sector privado. Si es un saldo positivo, hace lo contrario. Mejora el saldo público y, por consiguiente, retira dinero del sector privado y lo mete dentro de la caja pública. ¿no? Como podemos ver, en los Estados Unidos, entre 2008 y 2010, las medidas de tipo discrecional, las medidas no automáticas, supusieron inyectar 5,1% de, del PIB en el sector privado. En Europa, en la zona euro, esa inyección equivalió exclusivamente al 2,6% del PIB. Está claro entonces que, incluso con la política fiscal maniatada y todo lo que queramos, en los Estados Unidos ha habido más estímulos fiscales durante el peor periodo, el de 2008-2010, que lo que hubo en Europa. ¿Eh? En Europa lo que teníamos es un pacto de estabilidad y crecimiento. <coughs> que además se endureció a lo largo del año 2010, 2011 y posteriores bajo el efecto de la hegemonía alemana y su obsesión con el equilibrio presupuestario y las políticas antiinflacionistas. Esta misma última obsesión hizo que el Banco Central Europeo fuera bastante más reticente a la hora de tomar medidas extraordinarias de suministro de liquidez al sistema económico. De hecho, el Banco Central Europeo tuvo siempre unos tipos de interés oficiales más elevados que los existentes en Japón o los existentes en el Reino Unido o en Estados Unidos. Fue el Banco Central con mayor nivel de tipos oficiales de interés. Y cuando fue necesario recurrir a medidas extraordinarias, lo hizo siempre de manera mucho más cauta y mucho más tibia que lo que habían hecho en la Reserva Federal Estadounidense. La política de austeridad fiscal, además, se endureció en la, en la revisión, de, en la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los sucesivos acuerdos de contenido fiscal que ha habido hasta la firma del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza para la Zona Euro de 2012. En todo momento, eh, la orientación ha sido muy restrictiva en la, en la Unión Monetaria Europea y en la Unión Europea. El control, además, se extendió no solamente al déficit público, sino también al porcentaje de deuda pública en relación al PIB, cosa que habría sido sensato hacerlo antes de la crisis y no después. Y en el curso de la revisión que se hizo, se reconoció también que no solamente era el sector público una causa de problemas, sino que podían originarse también problemas en el sector privado. Y consiguientemente pasó también a extenderse el control sobre los desequilibrios macroeconómicos, es decir, fundamentalmente sobre los desequilibrios de balanza de pagos. Pero ya la misma forma en la que se concibió este control de los desequilibrios de balanza de pagos ilustra hasta qué punto resulta muy difícil, o resultaba casi imposible, albergar esperanzas de una política de estímulo del crecimiento en la Unión Europea. Basta con darse cuenta de que se considera mucho antes desequilibrada una situación cuando se trata del déficit que cuando se trata del superávit. A la economía en déficit se le exige pronto que empiece a apretar el cinturón. A la economía en superávit, en cambio, se le deja bastante más margen para que siga obteniendo excedentes de balanza de pagos en plena crisis de sus socios. Era evidente entonces que eh, no había una auténtica, con esa orientación restrictiva de la política fiscal y con ese planteamiento de la política de control de los desequilibrios macroeconómicos, más la reticencia del Banco Central Europeo a intervenir de forma decidida, era evidente que no había ninguna intención de estimular el crecimiento. Lo que estaba a la orden del día era purgar los excesos cometidos durante la época de expansión. Y vaya que si los purgaron, los purgaron tanto que por poco se cargan la Unión Monetaria Europea. ¿Eh? En fin, el replanteamiento este de las políticas económicas tras la cumbre de Toronto de junio de 2010 en definitiva, lo que vino a suponer fue la renuncia prácticamente a utilizar la política fiscal deliberadamente en un sentido expansivo, sobre todo en el caso de la Unión Europea, y fiar la recuperación, como he dicho al principio, a expensas de lo que pudiera dar de sí, en cuanto a, al estímulo del crecimiento, la política monetaria y las llamadas reformas estructurales. ¿Qué resultados se consiguieron con esto? En términos de crecimiento, como se puede ver, el periodo en que más rebote hubo hacia arriba, más recuperación hubo, fue precisamente el periodo en donde, de pura sorpresa, los acontecimientos orientaron expansivamente la política económica en un montón de grandes economías desarrolladas a la vez. De puro pánico, de pura sorpresa. Aquí los automáticamente los déficits públicos crecieron pues porque les pillaron por sorpresa ¿eh? y porque a su vez estaban asustados ante el abismo que se abría a sus pies. Pero una vez que, como he dicho antes ya el susto desapareció, pues enseguida lo que tuvimos fue un cerrojo sobre la política fiscal y, en el caso europeo, incluso una reticencia a utilizar la política monetaria. El resultado de esto fue un magro crecimiento económico, como se puede ver aquí, los niveles de tasas de crecimiento claramente reducidos, sobre todo fuera de Estados Unidos, y a la vez, lógicamente, si todas las grandes economías desarrolladas reducen su actividad económica, pues no hay necesidad de importaciones en todas ellas en la misma medida que antes, y eso mismo contrae el comercio internacional de bienes y servicios. El resultado de esto, obviamente, pues trajo complicaciones adicionales. Además de una frágil recuperación estadounidense, pues tuvimos, aquí se puede ver, por ejemplo, como en el pico del año 2011 pues, no ha vuelto a ser alcanzado en realidad los, los niveles de, hasta muy tardíamente, hasta prácticamente mediados la segunda parte de 2014 y ni siquiera ahí, francamente, porque ya hemos visto que se ha vuelto a desacelerar, ahora estaríamos subiendo un poquito más, metiéndole el dato de, de los, del último mes, pero vamos, está claro que la última parte del gráfico no es la misma que la parte del año 2010-2011, la, la, la pendiente es bien diferente. No solamente ha sido frágil la recuperación estadounidense, el, ese clima de bajo crecimiento mundial, esas expectativas tan deprimidas de crecimiento, hicieron que las economías de la Unión Monetaria Europea más afectadas por las crisis financieras e inmobiliarias tuviesen enormes problemas a la hora de colocar la deuda pública, porque eh, cundía una desconfianza creciente sobre su capacidad de pago en un contexto de tan bajo crecimiento. Como vemos, las primas de riesgo se fueron a las nubes a lo largo del año 2012. El primer semestre fue espectacularmente catastrófico. El verano de 2012 fue de esos que no se le olvidan a uno, un verano para quitar el sueño, en donde la Unión Monetaria Europea estuvo a punto de desaparecer. Y eh, fue eh, precisamente este riesgo el que llevó a la famosa comparecencia de Draghi allí en, en Londres diciendo que haremos lo que haga falta para sostener la zona euro. Y todo esto se tradujo en la aprobación del famoso programa de transacciones monetarias directas en septiembre de 2012 que abría la puerta ya. A una posible intervención de compra de deuda pública ilimitada en los mercados secundarios por parte del Banco Central Europeo. Aquí, evidentemente, si tienes que enfrentarte a quien puede imprimir dinero ilimitadamente, no tiene sentido ya especular a la baja contra la deuda pública europea si la va a comprar el Banco Central Europeo, de manera que la tempestad amainó. También contribuyó mucho a la reconducción hacia la normalidad de las primas de riesgo en la Unión Europea, el hecho de la propuesta de creación de la Unión Bancaria Europea que se lanzó en junio de 2012 y que se refrendó ya oficialmente en la cumbre de diciembre de ese mismo año, en 2012. La apertura de este proceso de creación de una Unión Bancaria Europea pues, puso un poco fin a las especulaciones sobre si había o no voluntad política para continuar con la integración económica y monetaria europea. Más complicaciones que trajo ese contexto de bajo crecimiento al renunciar al uso de instrumento que más capacidad tiene para estimular el crecimiento en plena crisis, que es la política fiscal. Pues otra de las consecuencias fue la desaceleración de la economía china. La economía china tenía dos pilares básicos de crecimiento. Uno eran las exportaciones y el otro era la inversión interna. Las exportaciones, como a cualquier otro país que tuviese eh, una fuerte presencia en el mercado mundial, se redujeron extraordinariamente desde el momento mismo en que la crisis contrajo el volumen de comercio internacional, como es natural. A esto reaccionaron las autoridades chinas con mucha decisión. Rápidamente, eh, a la vista de la reducción del excedente exterior, enseguida se lanzaron a una política fiscal expansiva, con un gasto público en infraestructuras muy fuerte y a una política monetaria también muy expansiva que alentó extraordinariamente el crédito y sobre la base de un fuerte endeudamiento el sector privado chino a su vez también eh, efectuó un montón de inversiones esas inversiones contribuyeron todavía a mantener la demanda de China como una fuente de demanda exterior importante para todos los países proveedores de China y eso permitió pues, en muchos países emergentes y en otras grandes economías también para quien fuera proveedor pues, un mercado exterior al que recurrir cuando el mercado interno atravesaba por una fase de debilidad. Pero, eh, como he dicho anteriormente, es muy difícil cuando ya una expansión ha recorrido un trecho muy largo. Es muy difícil encontrar proyectos de inversión altamente rentables continuamente, de manera que la economía china entró ya en una fase en donde los costes del endeudamiento excedían a la rentabilidad de las inversiones que se podían hacer dentro. Y esto mismo hizo que inevitablemente se terminaran ya las posibilidades de continuar el crecimiento sobre las bases anteriores. A partir del año 2012 la fortísima desaceleración del índice de precios industriales chino y la fuerte caída de sus importaciones permitía ver ya con claridad que, era, que iba en serio la desaceleración de la economía china. A partir de entonces ya no tuvieron más remedio que eh, girar hacia un planteamiento más basado en, en el consumo interno. Pero ese planteamiento, ese giro, evidentemente choca con dificultades de todo tipo y este proceso será pues un proceso más o menos largo. Los excesos de capacidad y demás, y de endeudamiento que se hayan creado por el camino, pues tendrán que ir siendo absorbidos también allí. Y el resultado de esto es que China pasó de crecer a unas tasas del orden del 10% o más antes de la crisis. Para seguir haciéndolo bastante bien en el entorno del 9% más o menos en la fase inicial, pero desaceler desaceler desacelerándose cada vez más claramente a partir ya de 2011, como digo, y en estos momentos pues andará alrededor del 6,5% más o menos por ahí el crecimiento de China. Esas tasas de crecimiento del 10% de China eh, suponían para el mundo una cosa muy espectacular equivalían a, al nacimiento en China de una Dinamarca cada año, para que nos hagamos un poco una idea de lo que supone el 10% de crecimiento. Una tasa del 6,5 sigue siendo también una buena tasa, pero está claro que son irrepetibles las tasas de crecimiento anteriores y que China probablemente seguirá desacelerándose. Ante la evidencia entonces de esta desaceleración, ¿qué es lo que hicieron las autoridades estadounidenses y europeas. Pues la reacción de la, federa, de la Reserva Federal estadounidense, como he dicho anteriormente, fue inmediata. No tuvo ni la más mínima duda la, la Reserva Federal en lanzar en septiembre de 2012 su tercer paquete de, de medidas extraordinarias de suministro de liquidez que ha estado vigente pues hasta octubre de 2014. <laughs> La reacción en la Unión Monetaria Europea, en cambio, pues fue, mmm, hombre, hubo obviamente eh, algún cambio en cuanto a la política fiscal, pero no fue un cambio voluntario. En realidad se ha seguido insistiendo y se sigue todavía hoy en la austeridad fiscal, en las reformas estructurales, pero mmm, tras ese pésimo primer semestre de 2012 pues ya no hubo más remedio a partir del año 2013 a la vista de que esa terca insistencia de las autoridades alemanas en la austeridad pues no se veía premiada por la realidad, ¿no? Que era todavía más terca que los alemanes y nos dejaba con un crecimiento debilitadísimo. A partir de 2013 pues ha habido algo más de holgura en cuanto a las políticas de austeridad. Os objetivos de déficit que se habían marcado inicialmente pues han sido suavizados un poco y se ha alargado también un poco el horizonte temporal previsto para alcanzarlos. Si antes te decían que en dos años, pues luego pasaron a ser tres, luego pasaron a ser cuatro, pero una política de expansión cuantitativa a la estadounidense no ha existido hasta marzo de 2015. ¿Eh? En marzo de 2015, en vísperas ya de la deflación, a la vista de, de que caminábamos de cabeza hacia ella en la zona euro, fue cuando el Banco Central Europeo terminó por lanzarse hacia un programa de expansión cuantitativa a la americana. ¿Eh? En todo momento, como vemos, a lo largo de estos años de crisis ha sido sobre todo, a corto plazo, la política monetaria la esperanza principal de recuperación. Pero esta política monetaria es precisamente una política poco adecuada cuando eh, nos encontramos ante una crisis de la naturaleza de la actual. La crisis actual no es una crisis convencional, es una crisis... Eh, en fin, eh, se podría... Aquí se puede ver, por ejemplo, en este gráfico como lo que sería más o menos normal la parte esta de aquí, en donde va el superávit financiero del sector privado va reduciéndose a medida que se ahorra cada vez menos y se invierte cada vez más a lo largo de una fase de expansión, pues todo esto de repente se invierte completamente con la llegada de la crisis y como vemos aquí, en tan solo unos pocos meses nos encontramos con que de pasar de una situación de deterioro progresivo del balance del sector privado, que es lo normal durante una época de expansión, pasamos a tener una situación de mejora impresionante del balance del sector privado en tan solo unos pocos meses. En otras palabras, ante el desplome de la inversión, el poco ahorro que se conseguía, era más que suficiente para mejorar fuertemente la situación financiera del sector privado. ¿Y por qué tuvieron que recurrir a ese ahorro? Pues porque tenían que hacer frente a las obligaciones de deuda contraídas. Estábamos, en otras palabras, utilizando la terminología de, de Ku, un economista taiwanés, <coughs> ante lo que se puede llamar una recesión de balance, no ante una recesión convencional. En términos keynesianos se podría llamar a esto trampa la liquidez, Fischer lo habría llamado deflación de deuda, en fin, se le puede llamar de diferentes maneras, no todas ellas son exactamente lo mismo, pero comparten lo sustancial. Y lo sustancial es que se combinó un elevadísimo endeudamiento generalizado de los hogares y las empresas de todo tipo, financieras y no financieras, con un súbito desplome del valor de los activos adquiridos en los años anteriores. Sobre la base del endeudamiento se compró de todo. Se compraron viviendas con crédito hipotecario, se compraron solares, se compraron activos derivados de hipotecas, se compraron titulizaciones, se compraron productos estructurados con y sin hipotecas, se compraron acciones, se compraron bonos, se compró de todo y se compró de todo a crédito. Porque como había una continua revalorización de estas cosas, pues era muy jugosa también la plusvalía que se podía obtener. El resultado de esto fue que en el momento en que llegó la crisis de... Lehman Brothers sobre todo, que fue la puntilla del deterioro que ya había empezado en los precios de la vivienda estadounidenses en el año 2010, 2006, en las hipotecas en el año 2007 francamente, y ya el estallido fue en el verano de 2008 la, la guinda al proceso de deterioro. Y de repente ya en septiembre de 2008 pues estalla ahí una crisis financiera descomunal. Y todo esto desvaloriza repentinamente de una forma extraordinaria el valor de los activos que se habían adquirido en los años anteriores. Pero que baje el valor de los activos no significa que te vaya a bajar la deuda. La deuda nominal que tienes contraída está más o menos en el mismo valor que antes porque hayan bajado los activos. De manera que te ves obligado a tener que apretarte el cinturón ante la crisis para poder hacer la caja que se necesita para afrontar las obligaciones que has contraído por el camino. Así que todos están en este momento dando prioridad al saneamiento financiero, al restablecimiento, digámoslo así, de la situación patrimonial que había quedado enormemente deteriorada en ese súbito desplome del valor de los activos. Cuando esto ocurre, pues estamos en lo que se llama una recesión de balance. Y en una recesión de balance, la política monetaria no puede ser un instrumento muy eficaz para estimular el gasto de consumo y de inversión, como vamos a ver. ¿A dónde va a parar el dinero que sale de los bancos centrales? Evidentemente, algo se invierte en producción de bienes y servicios, claro. Pero se invierte muy poco, porque cuando todo el mundo está ahorrando, como hemos visto, pues se consume muy poco, y como se consume muy poco y se invierte muy poco, las expectativas de ventas con beneficios son tan escasas, tan inciertas, que la inversión, pues obviamente se mantiene en niveles muy bajos. ¿A dónde va la mayor parte del dinero que sale de los bancos centrales? Pues la mayor parte va al atesoramiento. La mayor parte va a guardarse en caja y a mantenerla ahí a buen recaudo para que cuando nos lleguen los vencimientos de deuda no entremos en concurso de acreedores ni nos desahucien. ¿Eh? Ese es fundamentalmente el destino principal. ¿Eh? Y eh, parte de esos fondos que se guardan, pues evidentemente van a parar a los bancos en forma de depósitos. ¿Y qué hace un banco cuando recibe ese dinero o cuando le pagan en cada vencimiento pues, la cantidad correspondiente a las amortizaciones y los intereses? Pues ese banco, a su vez, está tan endeudado como los demás. Los bancos están endeudadísimos también. Recordemos que la crisis ha sido principalmente financiera e inmobiliaria. ¿eh? Y como el banco está muy endeudado, hace lo mismo que las empresas y los particulares. También guarda el dinero, preferentemente en la facilidad de depósito del banco central correspondiente, y lo deja ahí esperando a sus propios vencimientos de deuda, porque es la forma más segura de contar con dinero para atender a ellos cuando llegue el momento del pago. Algo de ese dinero, evidentemente, termina en manos de alguien que no está tan endeudado, ¿eh? de manera que. Eh, tarde o temprano pues nos encontramos con un banco que está algo más saneado que el resto y que está dispuesto a prestar, o bien con un hogar o, o con, un, eh, con una empresa, financiera o no financiera, pues que por su posición más saneada estaría también dispuesta a invertir. ¿no? ¿Qué es lo que hace el banco? Pues el banco de entrada dice, bueno, voy a dar crédito porque es lo mío, pero resulta que se solicita muy poquito crédito porque hay muy poca inversión. Y además los bancos están escaldados, incluso los más saneados, con toda la carga de morosidad y de fallidos que les ha caído por el camino. De manera que los estándares de crédito que aplican ahora son mucho más duros que los que aplicaban anteriormente, con una excepción con la excepción de los demandantes de crédito que sean muy solventes, porque precisamente estos escasean en plena crisis. De manera que quien ofrece garantías sólidas en plena crisis es quien efectivamente se beneficia del crédito de los bancos, un crédito por el que además pueden obtener buenas condiciones, porque hay tan pocos buenos demandantes de crédito que los bancos compiten entre sí para llevárselos a su clientela. ¿Qué hacen entonces estos que andan en posición saneada? Pues lo que hacen fundamentalmente no es invertir en bienes y servicios, como he dicho anteriormente, no se dedican a ampliar la capacidad de producción, hay tan pocas expectativas de ventas en un mercado tan deprimido que lo que hacen es fundamentalmente espe especular con el dinero. Hay que tener en cuenta que la crisis ofrece una oportunidad estupenda para quien tenga una posición financiera saneada de partida. En pleno proceso de crisis, todos aquellos que están apurados para atender a sus obligaciones de pago se ven obligados a vender lo que decíamos al principio: ¿eh? la vajilla de la abuela, las acciones, el no sé qué, ¿eh? los, los inmuebles, lo que tengan. ¿eh? Es decir, que la. La primera fase de la crisis consiste fundamentalmente en una liquidación más o menos generalizada de activos para atender a esa, a esa ante la caída de los ingresos ordinarios, pues hay que atender a los vencimientos de deuda y de repente, pues con esto no contabas, ¿eh? con que se te redujeran de semejante manera los ingresos ordinarios. Así que lo que se hace es liquidar activos y ese proceso general de venta masiva de activos de todo tipo los abarata enormemente. Y ese es el momento en que puedes aprovechar, si tienes una posición financiera saneada, no solamente para comprarlos a bajo precio, sino para endeudarte a buenos tipos de interés y comprar un montón de activos a bajo precio. Pero ¿quién se beneficia de esto? De esto se beneficia quien parte de una situación financiera saneada. Los que parten de una situación financiera no saneada están vendiendo los activos, no los están comprando. ¿eh? Por consiguiente, ¿a quién contribuye, digamos, a quién beneficia este tipo de política de medidas extraordinarias de liquidez suministrado por los bancos centrales? No tanto a aquellos cuya situación patrimonial debe ser recompuesta, sino a los que ya tenían una posición inicial de partida favorable. Esta es la realidad. Las empresas que están saneadas no solo aprovechan para <coughs> efectuar este tipo de movimientos en el mercado de valores, aprovechan también para reforzar su propia posición comprando empresas. puesto que todas ellas, o muchas de ellas, atraviesan por dificultades, es un momento estupendo para incorporar al propio grupo a bajo precio otras empresas. esto, a su vez, pues, como amplía la base del negocio, permite eh, Permite cumplir con los objetivos de rentabilidad que haya marcado el Consejo de Administración mucho más, favorable, mucho más fácilmente. ¿no? De manera que es la, recompra de, la, la compra perdón, de empresas es una de las cosas que más habitual es. ¿eh? Esto es lo que Marx llamaba la, la centralización del capital, ¿verdad? Bueno, pues efectivamente es lo que sucede. ¿no? El, el número de empresas se va reduciendo y aparecen pues, cada vez un grupo de empresas eh, más, más fuertes. <laughs> Otra cosa que se puede hacer también y se hace a menudo es recomprar las propias acciones. Al fin y al cabo, la retribución de los directivos está en función de la cotización. Utilizar las posibilidades de endeudamiento para recomprar acciones propias en un momento en que están baratas revaloriza el valor de la cotización, obtienes más retribución sobre la base de, de esa revalorización y al mismo tiempo eso mismo te facilita la posición financiera de la empresa porque su valor de mercado es ahora mayor, de manera que a la hora de eh, ofrecer, a, en fin, a la hora de demandar crédito o lo que sea, pues tienes un mayor valor. Eh, estos son los destinos normales de este dinero que sale del balance de los bancos centrales. Como podéis ver, la mayor parte se utiliza, como veis, para una demanda con fines especulativos, una demanda que en definitiva lo que fundamentalmente hace es cambiar el dinero de un bolsillo a otro, pero no aumenta la capacidad productiva de la economía. Se invierte muy poco en incremento de la producción de bienes y servicios. Por consiguiente, el PIB crece poco. ¿eh? El PIB crece poco y por eso mismo los niveles de endeudamiento relativo pues se mantienen elevados durante mucho tiempo. El saneamiento financiero progresa con lentitud. En fin, como podemos observar, quienes deberían eh, ser los destinatarios del estímulo para recomponer lo más rápidamente posible su situación patrimonial, pues no son los que reciben los beneficios principales de una política monetaria de estas características. Y los resultados en esas condiciones, pues obviamente son los esperables. Un crecimiento muy bajo, basta con ver las tasas de crecimiento del periodo 2008-2015 comparadas con las anteriores, pues más o menos vienen a ser la mitad. Una contracción muy fuerte del comercio internacional, lo mismo prácticamente unas tasas que se han ido pues, a la tercera parte en algunos casos o menos. Esta situación además es muy persistente, como vemos. Este es un gráfico que refleja los contratos de envíos de mercancías que se formalizan en las principales navieras. Y eh, como podéis ver, pues, constantemente ha ido a la baja el volumen total de, de tráfico mercantil, ¿no? que ilustra... Bueno, pues es un índice como otro cualquiera de, de los que ilustran las expectativas de comercio. Los países emergentes, evidentemente, se han visto tremendamente afectados por esta contracción fortísima del comercio internacional porque basaban su crecimiento sobre todo en las exportaciones. La desaceleración china ha sido para ellos la puntilla. Aquí podéis ver cómo los países más vinculados al mercado asiático. Eh, Oceanía, por ejemplo, la Commonwealth y el mercado latinoamericano, pues son mercados que han experimentado junto con el asiático caídas fortísimas de sus tasas de crecimiento. Y todo esto en un marco en el que el progreso de la corrección de los desequilibrios iniciales de deuda eh, es muy lento. Tenemos no solamente... Eh, no solamente poco progreso, es que en realidad la situación ha empeorado. ¿Eh? Claramente en el caso chino, como podéis ver, en donde el 2007 el endeudamiento estaba en un 158% del PIB y actualmente está en un 282%, y en tasas muy similares pues tenéis a Corea con un 286, a Australia con un 274, Estados Unidos con un 269, Alemania con un 258, Canadá con un 247. Hoy a la mañana me he tomado la molestia de mirar las últimas estadísticas del Banco Internacional de Pagos de Basilea y he visto que en el sector privado no financiero han aumentado en todos los grandes países del mundo. Eh, las tasas relativas de endeudamiento en relación al PIB. Y es que esto es lo normal. Si el numerador se reduce con mucha dificultad y el denominador apenas crece, pues obviamente el cociente difícilmente puede mejorar. Este progreso es muy lento sobre la base exclusivamente de medidas de política monetaria. Y precisamente porque eso es muy lento y porque es absolutamente perentoria la necesidad de hacer caja para atender a las obligaciones de pago, se vende cada vez en competencia mucho más dura y se bajan los precios. Y esto es precisamente lo que veremos mañana. Bueno, este gráfico ilustra quiénes son los que a la altura del segundo semestre de 2014 habían aumentado el endeudamiento. Esta rayita de aquí abajo. Marca la diferencia entre los que han aumentado y los que han corregido el endeudamiento. Como podéis ver, los que han corregido el endeudamiento, pues Argentina, Rumanía, Arabia Saudita, en fin, no quiero. Eh, estos países son los que han corregido los niveles de endeudamiento. El resto han empeorado los niveles de endeudamiento. Ese es el endeudamiento total. Incluye, por supuesto, al sector público. Por sectores, pues habríamos visto en muchos casos una mejoría en el sector financiero, porque le han dosado las pérdidas al sector público, pero apenas veríamos mejorías en el sector de los hogares o en el sector de las empresas no financieras. En este último sector, incluso, la situación es ahora peor que la que era en 2007, prácticamente en todas partes. De manera que lo que tenemos es, ante la ante este volumen relativo de deuda en relación a los ingresos corrientes cada vez mayor, pues más necesidad de vender como sea y vender como sea significa entrar en una dinámica de bajadas de precios. La dinámica es claramente deflacionista, se puede ver perfectamente que las tasas de deflación que tenemos en el periodo 2008-2015 pues son más o menos la mitad de lo que eran en el periodo anterior. Que a su vez era conocido como el periodo de la gran moderación por lo extraordinariamente bajo en términos históricos de la tasa de inflación. Es decir, que, en fin, la situación no solo no se ha corregido, sino que sigue siendo tremendamente delicada. ¿Eh? Vender a troche y moche expectativas de recuperación ya hemos salido la crisis y estas historias que se cuentan en estas circunstancias, me parece de una irresponsabilidad política descomunal. Igualmente descomunal, me parece la irresponsabilidad de quienes venden soluciones milagrosas. No hay, por desgracia, ninguna solución rápida para todo este lío que tenemos. Y la única conclusión que uno saca en claro de todo esto es que hace falta otra política económica. ¿eh? En fin. Yo termino aquí ya mi exposición y me quedo un poco a la espera de lo que queráis preguntarme. Muchas gracias por vuestra atención. evidentemente una que impulse la demanda agregada a base de una política fiscal coordinada internacionalmente. Yo no veo otra salida rápida de esto. Para mí ese es el, el elemento que podría desatascar este atolladero en el que estamos. Y no va a ser fácil. Mañana precisamente hablaré un poco más de esto, pero en fin, como se me ha cortado la charla en dos partes. Algunas de las cosas que me habría gustado decir en la misma charla, pues las, las contaré mañana. Sí, oye Jesús, cuando planteabas al principio lo de las políticas a corto plazo, eh, la política monetaria y fiscal y la promesa de, la, de las reformas estructurales como solución de, de medio plazo, eh, me parece que hay un vínculo perverso entre la política de consolidación fiscal y austericida y la política de combinarla también con unas reformas estructurales que de alguna forma tienden a hacer de la represión salarial una política anticíclica, en el sentido de favorecer la profundización de la crisis. ¿no? Entonces, me parece que no solamente es que la, las políticas monetarias no tengan recorrido y que la política de contención fiscal esté dando unos resultados pésimos, sino que eso se ve agravado por, la, por este efecto perverso que, ju que juega en la existencia en, en esa famosa promesa de la devaluación interna como, como solución. ¿no? Entonces, que está llevando a una represión salarial que, en definitiva, está llevando a, no solamente a una, a una disminución del consumo, sino también a una disminución de las expectativas de inversión de las empresas y, por lo tanto, a una disminución de la inversión. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que también por, también por ahí, no sé cómo lo ves, pero que eso agrava, en cierta forma... Una política que podría tener un resultado sin otro contexto, en este lo agrava, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y además es que, que todas estas reformas laborales, en donde básicamente de lo que se trata es de descentralizar la negociación colectiva para remitirla al ámbito más próximo a la empresa, pues evidentemente tienen la parte positiva de que en el ámbito microeconómico en cuestión podría mejorar la situación pero como todos hacen eso más o menos a la vez agregadamente estamos en un típico ejemplo de falacia de la composición del libro de manera que el nivel agregado el resultado agregado cuando todos bajan salarios a la vez es menos demanda no es más. y precisamente por eso están todos buscando en el exterior la solución cuando la demanda interna se te desploma hay que ir a internacionalizarse hay que ir al mercado exterior pero en el mercado exterior pasa tres cuartos de lo mismo y como pasa tres cuartos de lo mismo estas políticas de mejora de la competitividad tampoco han resultado. ¿Eh? se necesita algo que impulse la demanda mundial y además de una forma contundente para que se saque de, de, de esta situación de estancamiento y se creen unas expectativas de ventas con beneficio. Mientras no exista esto, no va a haber inversión. Da igual que pongas el tipo de interés donde te dé la gana. Es más, poniéndolo tan bajo o incluso a tipos negativos como ocurre en algunos casos, lo único que se va a hacer es complicar todavía más la vida de un montón de entidades financieras, con todos los resultados que esto podría ocasionar. ¿eh? Estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, estas reformas que facilitan, desde el punto de vista de la unidad microeconómica, desde el punto de vista de la empresa, pues facilitan su adaptación a la competencia. Esa ventaja tienen, no cabe duda. Si por cualquier casualidad en algún momento tenemos la suerte de, de que exista una política fiscal expansiva, pues esto se notará. Se notará porque efectivamente la adaptación a la coyuntura es ahora más rápida. Y a la vez, en la medida en que esta bajada de salarios ha permitido mantener en el empleo, aunque sea, pues yo que sé, eh, a jornada reducida o lo que sea, a la gente, pues la ha desvalorizado menos desde el punto de vista de su cualificación profesional, ¿no? Algunas ventajas hay siempre en todo, pero no son obviamente la solución para un problema de demanda, son políticas de oferta. Las políticas de oferta no pueden resolver un problema de demanda insuficiente. Y al parecer estamos todos en el mismo barco. No va a ser posible que una, una reunión mundial a gran escala marque ya una política casi mundial de, de expansión, porque es que si hubiera una situación que a unos beneficia y a otros perjudica, pues da la sensación de que ya China todo, a China le ha ido bien, pero también le va mal ahora. O sea, estamos todos en el mismo barco. No es posible que ya la necesidad Impulse a tomar una medida mundial uniéndose todos los principales agentes. Bueno, quiero dejar algo para la charla de mañana, <laughs> pero eh, no es fácil llegar a ese acuerdo, como veremos mañana. ¿eh? No es fácil llegar a ese acuerdo. Eh, yo tenía cierta esperanza. De dado el contexto tan claramente deflacionista que se había creado sobre todo a finales del año pasado, ahora con el petróleo ha subido un poquito y bueno, parece que eh, con un petróleo a cuarenta y pico hay cierta capacidad de resistencia en el sector energético estadounidense y, y no se ven las cosas como con el petróleo a treinta, ¿no? Da la, impresión, da la impresión, daba la impresión a finales de 2015, en cambio, que cuando el petróleo estaba bajísimo, que ese acuerdo podría darse en la cumbre de febrero del G20, febrero pasado. Y tengo que confesar que mi decepción fue enorme en relación con esa cumbre. Yo creo que esa cumbre ilustró muy claramente las dificultades del acuerdo. Perdonadme que no las cuente, porque si no, mañana me quedo sin charla. Continuará. ¿Eh? Bueno, por no eh, adivinar la charla de mañana, uh -huh. yendo a lo más concreto, hoy hemos tenido la noticia de la Unión Europea. Que no, que no va a sancionar al, al Estado español por el déficit. ¿Realmente hasta qué punto, hasta qué punto puede un país como el Estado español mantener un déficit por encima del, del 100% del PIB? La, la verdad es que estas cosas son tanto asombrosas. ¿no? Resulta que a la fuerza, forzados por las circunstancias, terminan aceptando una relajación del planteamiento de austeridad inicial. Además, por cuestiones de calendario electoral, el gobierno español se pasa de lo acordado y supera el, eh, el déficit que le habían marcado. Y el resultado de esto resulta ser que tenemos un crecimiento como hacía tiempo que no habíamos tenido y como consecuencia de aportar, pues no sé exactamente cuánto estaremos aportando ahora, pero pongamos que alrededor de un 40% o cerca del total del crecimiento de la zona euro en estos momentos, nos van a multar. ¿Hay alguien que entienda esto? Yo realmente, en fin, ante estas cosas me descubro. No tengo más que decir, porque es, que es sostenella y no en mendalla. Sí, sí. El candidato de la oposición esta mañana hace unas declaraciones electoralistas en las que dice... Que qué vergüenza que esté incumpliendo lo que Bruselas está diciendo y que está llevando al país al desastre. Como decía. No lo he oído esta mañana en la radio, no sé si lo habéis oído los demás, pero es que me ha parecido. Digo, vamos a ver, no se suponía que la oposición tenía que estar precisamente levantando la bandera contra la austeridad, contra la austeridad porque está llevando el desastre al país. Entonces, ¿cómo es posible que el, el líder de la oposición esté aplaudiendo a Bruselas? por por querer ganar un puñado de votos acusando al otro de que está incumpliendo algo. O sea, sí. Realmente es, es kafkiano, ¿eh? Sí, sí. Como decía el Torero, hay gente pató. inversa. A eso. No sé cuál es la política económica que arreglaría esto, ¿no? Pero parece ser que a la chita callando y tal están aplicando justo lo contrario, ¿no? Vamos para esa esperanza que tú dices. Yo insistir todavía más en la liberalización, insistir todavía más en la devaluación interna, que al final es la consecuencia fundamental de todo ese tratado, añadiéndole además la pérdida de soberanía nacional, que según parece, porque claro, yo desde luego no me he leído nada de todo ese acuerdo todavía no firmado ni cerrado, afortunadamente, no parece que fuera desde luego a remediar nada, ¿eh? eso está claro. La impresión que da en algunos momentos es que se quiere convertir lo que es una empresa capitalista en un negocio propio de rentistas. Pero como decía Keynes, el rentismo es la eutanasia del capitalismo. Si realmente de lo que se trata es de acaparar cuanto más masa de activos, mejor para a continuación sacarles, en fin, exprimirnos el jugo a los demás eh, a base de bien, pues es que eso tiene muy poco que ver con un planteamiento capitalista. O sea, eso deslegitima tan claramente el sistema que efectivamente es inevitable la contestación social frente a un planteamiento así. Eh, eso tiene, en mi opinión... No sé si mucho o poco recorrido, ¿verdad? Pero tampoco quiero pensar que el mundo político de los gobiernos coincidan exactamente con el mundo financiero. Y yo creo que hay zonas de colisión claras para empezar la reducción de los ingresos públicos, que implica el asunto. Y eh, me cuesta, me cuesta creer que esté todo el mundo tan corrupto y tan vendido. ¿Eh? Ahora igual soy un ingenuo, no lo sé. Eh, bueno, es que recasco Jesús eh, por la charla sugerente, como no nos lo esperábamos. Yo te quería, te quería preguntar una cosa concretamente respecto al sistema financiero, los mercados, el sistema financiero, las entidades no sé un poco, en la, has dado, has dado mucha información que hace falta tiempo para digerir, pero por ejemplo, el tema del el origen de los déficits públicos de los años, primeros de la crisis, está en parte pues, todo el flujo de, de fondos públicos, saneamiento saneamiento, sistema financiero. ¿no? a su vez, también, la especulación como causa de la crisis y también como uno de los principales elementos que en este momento está sosteniendo, el que no haya un flujo suficiente de fondos a la inversión y al consumo, en todo esto, ¿cómo ves que no hay unas propuestas serias para regular en un sentido mucho más controlado los mercados financieros y los sistemas financieros? Porque me parece que una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva chocaría de nuevo con estas prácticas de, ¿no? que nos llevan a la especulación directamente en lugar de, de favorecer la reactivación de la economía real, en la medida en que se les deja manga libre para hacer lo que quieran. No sé cómo ves tú este tema. Hombre, la ventaja de un plan de gasto público de inversión bien estructurado es que se decide en el gobierno, no fuera de él. En fin, me parece que hombre, filtración hacia lo especulativo, pues eh, siempre podrá haber, pero habrá bastante menos que si envías el dinero por ahí y a ver qué pasa. Me parece, francamente más fácil de controlar el gasto público que el privado, sobre todo en las actuales circunstancias. El asunto de la regulación es que, vamos a ver, para explicarme un poco, yo he elegido, ya he dicho desde el principio que he elegido un, solo un tema porque me parece que es el que desatasca o podría desatascar esta situación de estancamiento en, 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 el que, en, la, en, el, en la que estamos. <laughs> He elegido el tema del exceso de endeudamiento. Pero claro, luego está el tema de la regulación y el tema de la supervisión. Ese es un tema que se sitúa fuera del corto plazo. En fin, no sé cómo contarlo. Me veo un poco, imaginemos, un director general de tráfico en un helicóptero por ahí, que observa a sus pies un atasco automovilístico descomunal, ¿eh? digno de esos que contaba Julio Cortázar en la Autopista del Sur, ¿no? Una cosa ya de dimensiones apocalípticas que se queda ahí la gente a vivir ahí en el atasco y todo eso. Claro. ¿Qué piensa ese director cuando está ahí arriba viendo ese lío a sus pies? Pues lo que piensa no es cuál es el sistema de transporte ideal, qué defectos tiene el transporte por carretera. No, lo que piensa es dónde demonios está el origen del tapón. ¿No? Y se va directamente ahí, porque lo primero es ala, que vuelva a fluir esto y luego ya arreglaremos. El transporte por carretera con sus defectos, y igual cambiaremos hacia un sistema de transporte distinto, etcétera, pero son cuestiones que se plantean en otra dimensión temporal. Lo perentorio es desatascar. ¿eh? Y, y me parece que así es, porque es que si no vamos hacia la deflación de manera casi inevitable, con esta política de esperar y ver, a ver si hay suerte y la gente se anima y tal, ¿no? <laughs> Entonces, ¿cómo plantear la política expansiva? ¿En base a unas reformas fiscales eh, serias o a través del endeudamiento? Porque estamos al, recorriendo de nuevo al sistema financiero. Tendría que ser a través del endeudamiento. Con todo lo que ¿Eh? significa de hipotecar los usos de los, del gasto público eh, y favorecer que a través de los intereses cada vez se destine una parte mayor precisamente a alimentar ese ámbito financiero de la economía. No necesariamente. No necesariamente. Insisto en que nos hemos autolimitado en el uso de los instrumentos. ¿Por qué va a estar.? Eh, por ejemplo, no se admite la financiación privilegiada del sector público en el Tratado de Maastricht. ¿Y por qué no se admite? Durante un montón de años en España hemos tenido coeficientes de inversión obligatorios en las cajas de ahorro, por ejemplo, y en las entidades financieras. ¿Por qué no podría.? Arbitrarse una cosa de este tipo en estos momentos. ¿Qué lo impide? Pues el tratado, pero es que el tratado no es una circunstancia por ahí, no sé, geográfica, ¿no? El tratado es algo que se puede remover, pero claro, cualquiera se atreve a remover un tratado en el contexto político actual en donde todo el mundo es anti-europeísta, casi ya. ¿Eh? Desgraciadamente, eh, yo desde luego sigo haciendo campaña en favor de la Unión Europea. ¿Eh? Y en favor de la continuación de la Unión Monetaria Europea con los cambios que se necesitan, evidentemente. ¿Eh? Pero es que fuera de eso, sí que creo que realmente nos iríamos hacia un jaleo todavía peor. ¿Eh? Yo me muevo en la medida de lo posible dentro de hipótesis que sean políticamente factibles. Creo que moverse en el terreno de lo no posible políticamente no, no es realista. Sí, puede, puede ser. Sí, igual una. No niego que haga falta también ese tipo de reflexiones y, y que haga falta una suave dosis de utopía para la vida, no lo niego, ¿eh? pero suave, ¿eh? suave. Sí, un poco en la misma línea. Si estás hablando de regular y cambiar el Tratado de Maastricht es regular la actividad financiera que lo que está planteando en el primer momento. Con lo cual creo que llegamos a un punto muy similar. ¿no? Sí, pero eso en estos momentos no es planteable. Una reforma al Tratado bueno, o sea, sí, es, sería probablemente suicida porque te iban a aparecer un montón de fuerzas antieuropeas que no solo se cargarían el Tratado, se cargarían la Unión ¿Eh? Yo creo que hay, que hay que ir hacia cosas más sencillas. Por ejemplo, el, el plan Juncker. El plan Juncker, eh, tal y como está, eh, va a beneficiar sobre todo a la gran empresa, pero se podría conseguir articularlo en base a una red de proveedores de pequeña y mediana empresa alrededor del proyecto, etcétera. No sé. Me parece que hay que ir a, al terreno de lo práctico, en el terreno de los principios. Este es un momento muy delicado, en mi opinión. Yo creo que hay que atender a lo, a lo urgente. Lo primero es lo urgente. Y bueno, ya estoy otra vez con un aspecto de... de tío conservador, haciendo maximizaciones condicionadas, aceptando el marco de restricciones, etcétera, etcétera. Pues sí, es pues que lo vamos a hacer. Mi pragmatismo me lleva a este tipo de aceptación de la realidad, pero creo que el economista tiene que ser esclavo de la realidad. No puede ser otra cosa. La una, las dos, las tres. <tose> <tose> yeah, muchas gracias. <coughs>